Hola a todos, bienvenidos. Esto es Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe. Mi nombre es Adriana y les doy la más cordial bienvenida a mi canal donde hablamos de perfumes, de oler rico, de fragancias, de este gusto que tenemos por los perfumes, pero también hablamos un poquitito de nuestra fe al final. Hoy les traigo un video que sé que va a causar un poquito de controversia. Son fragancias que yo creo que cambian mucho nuestra nariz en cómo las percibimos, porque a mucha gente les encanta, como a mí, y a otras personas de plano no les gusta, y lo cual está bien, que todos percibimos los aromas, los sabores de manera diferente. El día de hoy vamos a hablar de perfumes de casas orientales, casas árabes. Tengo muchos de esos perfumes porque en muchas ocasiones he descubierto perfumes que huelen bueno, riquísimo y que duran muchísimo y que se pueden conseguir a una fracción del precio de otros perfumes de casas de diseñador. No estoy diciendo que tengan ustedes que adquirirlos, pero sé que muchos y muchas de ustedes los han descubierto y les han gustado. El que les voy a mencionar que ya he platicado en el pasado, este se llama Kaed Al-Forsan Unlimited de la casa Latafa. Este es un perfume que seguramente han visto ya en muchas reseñas mías y de otras personas. Este es un perfume que a mí me gusta en lo personal mucho, pero a muchas personas no les ha gustado. Este es un perfume avainillado, dulce, que tiene unas notas de coco y se siente un poquito tropical. Abre con coco, tiene cítricos, tiene piña, se llega a sentir esa piña jugosita, deliciosa. Tiene también ylang ylang, frangipani, que es la plumeria. Tiene también jazmín y cierra con vainilla, con almizcle y con sándalo. A mí este es un perfume divino. Por alguna razón siento un aroma como de mantequilla con limón, como si fuera un postre, como si fueran unas galletitas, unos biscuits. Muy, muy rico. Es un perfume que a mí me gusta mucho, me dura bastante. Y dentro de este tipo de vibra tropicalona, de coco, de frutas, de flores blancas, me encontré uno que la verdad me impresionó bastante. Este que les traigo también es de Latafa, es de la línea Latafa Pride o el orgullo de Latafa. Y este se llama La African Drummer. Esta es la botella. Tiene una imagen, una pintura muy bonita de una mujer africana tocando los tambores. Este es lo que es la botella. Se siente como de cerámica la botella. La tapa es de metal. Es una botella pesada. Quizá en lo particular perfumes que tienen esta, pues como impresiones, que está sobresaltada, ¿eh? O sea, se siente con los dedos. Puedes sentir la imagen. Está bonita, está bien hecha. Sin embargo, quizá la botella no es mi botella favorita. Yo me voy más por lo que son botellas clásicas, como empaques más clásicos, como este tipo de empaques. Este es Korloff. Este tipo de empaques es lo que me gusta más. Pero esta, sin embargo, es de muy buena calidad. ¿Qué tiene este perfume? Sigue la vibra de Kaed Al-Forsan Unlimited en cuestión del coco, en cuestión de los cítricos, pero este es un poquito más almizclado y quizá un poquitito más dulce. Este es un perfume que se lanza este año, se lanzó en el 2024 y se lanza como para hombres y para mujeres. No sé cómo se comporte en un caballero. La verdad, no les sé decir, pero en mí es un perfume que me impactó, me impresionó mucho porque se parece mucho a este, pero no son iguales. De plano, no son iguales. Traigo uno en cada mano ahorita. Y siento este mucho más suave, más delicado. Siento pétalos como de flores que me llevan a darles las notas. Las notas en este perfume, es un eau de parfum, abre con coco y abre con bergamota. Entonces tienes ese cítrico, tienes ese coco cremosito, como leche de coco casi. Y en el centro tengo ylang ylang, jazmín, y tengo la flor de azahar de naranjo para cerrar con almizcle, ambroxan y vainilla. Siento las flores mezcladas con el coco, como si tuvieras ese coco a lo mejor rallado con limón, con flores blancas, con vainilla. Este es un perfume que me impactó
Muchísimo. Y señores y señoras, tiene una proyección monstruo, tiene una estela monstruo. ¿A qué me refiero con eso? A que si estás cerca de alguien van a percibirlo, van a olerlo. Y la estela es cuando pasas y que ya te fuiste, alguien va a decir, ay, qué rico, ¿a qué huele? Esa es la estela de un perfume. Tiene una estela, tiene una proyección monstruo, tiene una duración impresionante, pero te tiene que gustar el aroma, porque si no te gusta el aroma, entonces vas a tener ese aroma por mucho, mucho tiempo y bueno, te va a hartar si no te gusta. Pero es un perfume realmente muy, muy, muy lindo. A mí se me hace femenino, se compara con este perfumito de Julieta, tiene una pistola, Juliet Has a Gun, Lust for Sun. Porque también es un perfume con coco, con vainilla y con cítricos. Entonces, eso es lo que tiene este perfume. Sin embargo, no es un perfume que yo te diga, nada más lo puedes usar en época de calor o nada más cuando vayas a la playa o nada más cuando se sienta muy tropical la cosa. Para nada. Este es un perfume muy floral, es un perfume muy femenino, es un perfume muy rico, muy lindo. No es un perfume, digamos, sexy en la cuestión de que es muy dulce, para nada, es un perfume cremoso, fresco, rico. A mí me encantó este perfumito, se me hizo un perfume muy lindo y por el precio que se puede encontrar muy económico en línea en Estados Unidos, yo creo que es una excelente opción. Se tienen que gustar perfumes que tengan notas cítricas, que tengan notas de coco, que tengas florales blancos, que tengas almizcle. Te tienen que gustar esas notas porque si no, yo te diría no lo compres a ciegas. A lo mejor consigue una muestra del de Juliet Has a Gun en alguna tienda departamental o del de Tom Ford de Soleil Blanc. Siéntelos, percíbelos, no son igualitos, pero ve si ese tipo, esa línea de perfume y esa vibra te gusta, porque entonces yo creo que este te va a gustar bastante. La mujer africana del tambor de Latafa Pride. Un perfume muy, muy, muy lindo, un excelente atomizador, una tapa pesada de metal, un perfume muy, muy lindo. Quiero cerrar con nuestra pizca de fe. Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que nadie de nosotros se pudiera atrever a decir, oh, todo está perfecto, el mundo es maravilloso. Yo creo que todos estamos viendo los efectos del pecado en el mundo, los efectos de nuestras decisiones, no mías necesariamente, pero las decisiones a lo mejor de ciertos grupos, las decisiones de ciertos gobiernos, las decisiones de ciertas personas que están cambiando y han cambiado muchísimo la forma en que vivimos, la forma en que nos sentimos. Tanta gente que está sufriendo en tantos lugares del mundo. Bueno, tenemos el conflicto de Rusia, tenemos el conflicto de Ucrania, tenemos el conflicto ahora de Israel, del Líbano, de Gaza, tenemos conflictos en Sudamérica, tenemos conflictos en África, tenemos conflictos en todos lados. Traigo una reflexión que me encontré y que me gustó mucho por los tiempos en los que estamos viviendo. Creo que es algo en lo que tenemos que enfocarnos y se las comparto aquí. Tenemos que perdonar. El reto es perdonar. Yo creo que la falta de perdón y el orgullo es lo que están llevando a grupos enteros, a países enteros, a estas guerras, a estas destrucciones. Es realmente una tristeza. Tenemos que perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, a todos aquellos que nos han tratado mal. Tenemos que perdonar y amar a todos aquellos que creen en diferentes cosas que nosotros, que tienen una religión diferente, creencias diferentes. Tenemos que perdonar y amar a todos aquellos que viven como paganos, a todos aquellos que son egoístas, a todos aquellos que te han lastimado. Hay que dejarlos libres, porque si tú no los perdonas, los tienes atrapados, los tienes en tu puño, porque estás enojado, porque te deben, porque te hicieron enfadar, porque te hirieron. Entonces, el momento que tú los dejas libres y los perdonas, es cuando tú también vas a ser libre. Eso es lo que te va a hacer libre a ti. Y no te olvides de desear para ellos, para todas estas personas que están causando conflictos, para todas estas personas que están causando daño, no te olvides de desearles lo mismo
que desearías para ti mismo. Y acuérdate de decir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a perdonar, vamos a amar. El mundo ya tiene demasiado odio, demasiada falta de perdón. El mundo tiene demasiado orgullo, demasiado egoísmo. Es tiempo de que nosotros, cristianos, empecemos a amar, empecemos a perdonar y empecemos a buscar la paz en este mundo. Se los dejo con un abrazo muy cariñoso. Cuídense muchísimo. Que Dios me los bendiga mucho donde quiera que estén. Besos. Bye.